Bueno, lo anticipábamos recién con Julián Chabert. Hay distintos lugares en los cuales podemos ir a los cuales podemos ir a vacunarnos, más allá de los centros tradicionales o los más conocidos. Te vamos a contar ahora los centros habilitados, vacunación CAF, lo que está pasando en Capital, en el barrio San Martín, en San Antonio y también en Oñativa. Después en Guaymallén está el microhospital de Puente de Hierro, el René Favaloro, el profesor Carbonari, Juan Foucault y el Andrés Basigalupo. Departamento Las Heras en Carlos Evans, en Rafael Espeche y Mercedes Vega, en el 26 de enero y en el barrio municipal. En el caso de La Valle podés ir a 3 de mayo, Costa de Araujo, en Gustavo André, en Jocolí y en La Pega. Son todos centros de atención primaria de salud. Metropolitana Sur, en Godoy Cruz, en La Estanzuela, barrio Huarpes, doctor Aldo Dapaz, Barrancas, Ruedo del Medio, Antártida, esto es para Maipú. En el caso de Luján, Carrizal, Agrelo, en Los Alerces y en el centro número 3 de Carrodilla. Región Este, San Martín, Tres Porteñas, barrio López, Hilda Tonini, Nueva California y Doctor Pérsico. En el caso de La Paz puedes ir a Herminia Nielsen de Desaguadero o a Eloy Jiménez en Villa Antigua. Junín, tenés la zona de Ingeniero Dagnón y la colonia Los Barriales. En el caso de Rivadavia puedes ir a Medrano, Los Campamentos y a Santa María de Oro. Santa Rosa, en La Dormida y en la zona de Las Catitas, también en los CAP 74 y 73. Son algunos de los lugares de vacunación en otros puntos de la provincia que sirven para descomprimir los grandes centros. Tunuyán, Vista Flores, Colonia Las Rosas, Barrio Urquiza, El Topón y El Algarrobo. En el caso de San Carlos puedes dirigirte a La Consulta o a Pareditas. Tupungato, también en el Valle de Uco, en San José, en Anchores y Cordón del Plata. Vamos a la región sur, fíjate que acá tenemos varios lugares, por ejemplo, lo que es San Rafael, en Rama Caída, Montecomán, Villa 25 de Mayo, Salto Las Rosas, Punta del Agua y Cuadro Nacional. También la zona de Las Malvinas, Villatuel, Isla Río Diamante, Real del Padre, Capitán Montoya, Cuadro Venegas, en Guch y en El Niwil. Para el caso de Alvear podés dirigirte a Bowen, al Oeste, a Soemga, a Caldem y a Carmenza. Y por último en Malargüe, en el Polideportivo de ese departamento y en el Hospital también de Malargüe. Queríamos pasarles la lista para que ustedes puedan observar que hay otros centros, los centros de integración comunitaria, los centros de los CEDRIS y también estos que son los centros de atención primaria de salud, además de los lugares tradicionales a los cuales puedes ir a vacunarte para que no se genere esa gran cantidad de gente siempre en un solo punto. Tenés la posibilidad de comunicarte con los centros de atención para saber si hay vacunas en el momento que vas a ir y así evitar una demora como sucedió hoy en algunos lugares del Gran Mendoza. Pero si fuiste a un centro de vacunación en el cual se acabó la remesa de vacunas, ya lo anunciaba Iris Aguilar a través de Twitter, se van reponiendo. Hay dosis disponibles para colocarle la vacuna a todos.